Hola chicos, bienvenidos a este webinar, Programas Mundiales Scouts. En este webinar hablaremos un poco más acerca de cuáles son los programas mundiales que existen en México y cómo podemos obtenerlos. Gracias por asistir y a los que nos ven como video en lugar de en vivo, también muchas gracias por reproducir este video. Espero les sirva a todos y que aprendan mucho. Gracias y en un momento comenzamos. Bueno chicos, bienvenidos al webinar Los Programas Mundiales Scouts. En unos segunditos más ya daremos inicio a este webinar. Entonces, gracias por estar aquí.
Bueno chicos, entonces ahora sí, bienvenidos al webinar Programas Mundiales Scouts, donde conoceremos un poco más acerca de qué son estos programas mundiales y cómo los podemos obtener. Bienvenidos, y a los que lo ven como un video después, también muchas gracias por verlo. Así que comenzamos. Lo primero que hay que saber es qué son los programas mundiales. Bueno, los programas mundiales son una serie de programas creados por la Organización Mundial Scout con el fin de que sean proyectos o objetivos que todos los scouts en el mundo puedan cumplir, no importa dónde sea que se encuentren. Ejemplos de estos programas mundiales son Go Solar, Insignia Scout Mundial de Medio Ambiente, Mares Limpios, Scouts del Mundo y Mensajeros de la Paz. Estos 5 programas mundiales son los que actualmente se encuentran para obtener dentro de la Asociación de Scouts de México. O sea, que cualquier scout de México puede obtener estos programas mundiales. Ahorita veremos cuáles son los requisitos para obtenerla, cómo se obtienen, qué tienes que hacer y cómo solicitar tu insignia. Y bueno, antes de comenzar, quisiera hacerte saber que toda esta información está sacada de la página oficial de Scouts de México. Toda la información está dentro de las guías nacionales para la obtención de cada una de las insignias correspondientes. Estas guías y estos manuales se encuentran en scouts.org.mx/ordenamientos, en la sección de programas de jóvenes, y puedes acceder a estos documentos para que puedas conocer un poco más de cuál es el proceso como tal y pues que conozcas totalmente el proceso para obtener estas insignias. Aquí te daremos una breve descripción de cada una de ellas, pero si te interesa puedes entrar y observar estas guías, ya que están diseñadas para que nosotros podamos leerlas y entenderlas, y así obtener nuestras insignias Scouts. Bueno, el primer programa mundial que visitaremos en esta ocasión es Go Solar. Go Solar es actualmente la razón por la que todo este canal y todo este taller de Go Solar ha estado en acción por las últimas semanas. Go Solar, como ya hemos platicado en varios videos pasados, pues es un programa mundial cuya misión es promover el uso y el aprovechamiento de la energía solar en jóvenes scouts. Esto nos ayuda ya que los jóvenes pues pueden ayudar a hacer el cambio en cuanto a las energías renovables y específicamente la energía solar. No solamente en paneles o calentadores solares, sino también conocer toda la ciencia e innovación extra y también los usos domésticos que nos puede tener el sol. ¿Cómo podemos obtener esta insignia? Bueno, para empezar, cada uno de los participantes o muchachos que quiera estar interesado en obtenerla tendrá que cumplir de manera individual una serie de actividades y retos de acuerdo a la sección que pertenezca. Lo que tienes que hacer es hacer todas estas actividades. Después, registrar el proyecto en scouts.org y subir tus evidencias. Después, tendrás que llenar la solicitud correspondiente y que sea firmada por tu sección, el grupo y la provincia. Una vez esto, la provincia será la encargada de mandar la solicitud correspondiente a Nacional para que se corrobore tu trabajo. En un consejo de grupo, tu jefe va a notificar al jefe de grupo la solicitud. Se aprobará, bueno, en caso de que se apruebe, y una vez esto, se mandará de tu grupo al comisionado de métodos educativos o al comisionado de programas mundiales de tu provincia. Depende de cómo, en qué condiciones esté tu provincia, se lo enviarán a alguien. Y esa persona será la encargada de mandarle la solicitud a Nacional, de nuevo, para su corroboración. Y bueno, ¿qué actividades son las necesarias para obtener la insignia? Son todas las que estamos haciendo en este canal. Pero bueno, no sobra decirlas una vez más. Son arte solar, lentes de sol, botellas de colores, construir cocina o un horno solar, sodis, desinfección de agua solar, colección y purificación de agua. También reloj solar, cocina solar, brújula solar, linterna solar, servicio comunitario para comunidad y clan y demostración del efecto invernadero. Ojo, todas estas actividades difieren de la sección en la que te encuentres. No es lo mismo que estés en manada que en tropa o en la rama mayor, que es comunidad y clan. Los chicos de manada harán menos actividades.
los de tropa harán un poquito más. Y para la comunidad de clan es obligatorio que hagan todas las actividades para obtener la insignia. Si tienes más dudas de esto, puedes consultar el manual para saber específicamente cuál actividad tienes que realizar. Y la insignia que te entregan para una vez realizada todas tus actividades y corroborada es esta. Esta es la insignia Scouts Go Solar. Como podrán ver, tiene un sol y una casa de campaña. Pero en la casa de campaña también se logra ver un panel solar, justamente en referencia a los paneles solares que se promueve con la energía solar. Y bueno, esta insignia puede portarse como escudo de evento. Si bien en el manual no te permite, según el manual del uniforme Scout, no se permite utilizarla como otros programas mundiales que veremos más adelante, sí se puede utilizar una vez que la hayas obtenido durante un cierto tiempo, como cuando vamos a un evento y nos dan un escudo. Y bueno, la solicitud para obtener esta insignia es esta. Como podrán ver, en esta solicitud tienes que poner la fecha en la que se está realizando la solicitud. Tienes que poner el nombre, el CUM, la sección, el grupo y la provincia a la que pertenece el muchacho que está haciendo la insignia. Los proyectos realizados, tienes que marcar todas las actividades que realizaste. Justamente aquí se puede ver cuáles son las necesarias para cada sección. En la parte de nodoscout.org, tienes que anotar el nodo del proyecto que tú realizaste en scouts.org. Scouts.org es una plataforma donde puedes subir tus evidencias para todos los programas mundiales y te servirá para que los colaboradores nacionales puedan corroborar tus actividades y aprobar tu solicitud. En la parte de abajo tienes que autorizar la sección, que sería en este caso tu jefe de sección. Luego, en un consejo de grupo, también tendrán que el jefe de grupo firmarlo de enterado. Después, como mencionaba, tendrán que enviar la solicitud a provincia, ya sea al colaborador de métodos educativos o al de programas mundiales o alguna persona dentro de tu provincia, para que puedan enviar la insignia a nacional y se pueda corroborar. En caso de que todo esté bien, posteriormente se enviaría la solicitud, la insignia y la constancia de nueva provincia, y ellos la harían llegar a tu grupo. Una vez que ya tenga, y así terminaría finalmente el trámite para Scouts Go Solar. Ahora, el nuevo programa mundial. La insignia Scouts Mundial de Medio Ambiente. Este programa mundial busca ser entregado a aquellos que han desarrollado una conciencia ambiental y ejercen un impacto positivo en la conservación de nuestro medio ambiente. La insignia motiva a los Scouts a proponer y buscar soluciones que puedan poner en práctica para mejorar el estado de conservación del medio ambiente. Los objetivos esperados a cumplirse con este programa mundial son que las personas y la biodiversidad tengan agua y aires limpios, que existan suficientes hábitats naturales para promover las especies nativas, el riesgo de las sustancias nocivas para las personas y el medio ambiente se reduzcan al mínimo, que se implementen las prácticas ambientales apropiadas a nuestro entorno. Y finalmente, que las personas estén preparadas para responder a riesgos ambientales y desastres naturales. Para desarrollar el Programa Mundial de Medio Ambiente, se necesitan realizar tres fases. La primera es exploración. La segunda es el desarrollo de habilidades y el plan de acción. Y la tercera es enseñar a otros y tomar acción. En la parte de exploración, cada uno de los muchachos identificará algunos objetivos o algunos retos dentro de los objetivos generales del programa. Cada muchacho tendrá que ver dentro de su comunidad cuáles son los retos para que la comunidad tenga agua y aire limpios, para que existan suficientes hábitats, para reducir el riesgo de las sustancias nocivas, para que se implementen prácticas ambientales apropiadas y que las personas estén preparadas para responder a riesgos ambientales. Una vez que se tenga toda esta exploración y se tenga en mente ya todo el contexto, se pasará a la segunda parte, que es desarrollo de habilidades y el plan de acción. En esta parte se pide que escojan alguno de los objetivos generales, para que puedan ya propiamente tomar acción y desarrollar un proyecto, para que puedan empezar a
tomar acción dentro de su comunidad. En la parte del plan de acción, se busca que el muchacho pueda generar un proyecto que pueda tener un impacto en su comunidad. Y bueno, en la última parte, que es enseña a otros y toma acción, lo primero que tienes que hacer es identificar posibles problemas ambientales en tu comunidad y las soluciones potenciales. Justamente, tienes que planificar, involucrar y ejecutar un proyecto ambiental junto con la comunidad local. Tienes que percibir la conexión local-global del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que pensar global, pero actual local. Esto nos ayuda a que la meta siga siendo proteger el medio ambiente, pero desde nuestras comunidades. Para los proyectos, cada sección tendrá que realizar una cierta cantidad de horas de servicio. Para la manada son 100 horas. Para la tropa serán 200 horas. Y para las ramas mayores, o sea, comunidad y clan, se tendrán que hacer 400 horas de servicio para tu proyecto. Estas horas de servicio podrían ser de cierta manera acumulativas, ya que depende de a cuánta gente estés proporcionando tu proyecto, se pueden acumular. Por ejemplo, en caso de que des un taller de huertos urbanos, puedes multiplicar las personas que fueron por las horas que duró el taller. Entonces podrían ser 5 personas por 2 horas que duró el taller, ya tienes 10 horas de servicio. Es una manera que podrá funcionar, sin embargo te recomiendo que para esta parte preguntes a los encargados de cada proyecto o del programa mundial para que aclaren todas tus dudas, ya que muchas veces esta es la parte de mayor confusión. Una vez que hayas realizado tus horas de servicio, tienes que evaluar los resultados del proyecto en el Congreso o el Parlamento, o también en el Consejo de Grupo, en el Consejo de Roca o con la Corte de Honor, y en el lugar donde fue aplicado. Finalmente, tendrás que realizar tu proyecto en scouts.org e igualmente compartir tu proyecto. Ahora, ¿cómo se obtiene propiamente? Lo primero que tienes que hacer es completar las tres fases satisfactoriamente. Te recuerdo que las fases del proyecto o del programa mundial son exploración, desarrollo de habilidades y plan de acción, y enseñar a otros y tomar acción. Una vez completadas esas tres fases, se informará al consejo de dirección respectivo, ya sea el Consejo de Roca, la Corte de Honor, el Congreso de Comunidad o el Parlamento Rover. La petición se informará la petición y los resultados propiamente del proyecto. Luego, el Consejo de Grupo solicita al comisionado de programa de la provincia que se pueda tramitar esta insignia. Y el comisionado de provincia solicita al coordinador nacional de ISMA a través del medio ambiente medio.ambiente@scouts.org.mx que se apruebe la solicitud o que se cheque. Finalmente, una vez aprobada, si es que se aprueba tu insignia, podrás obtener una de estas insignias. La única diferencia es el color de la cintilla. Para manada de lobatos es amarilla, para tropa de scout es verde y para comunidad de clan es morada. Algo que hay que decir es que una vez que lo obtengas, manada, tropa y comunidad la colocará en la parte superior de la bolsa derecha. Pero en el caso del clan, se colocará en la manga izquierda, abajo de la insignia de progresión. Y bueno, esta es la solicitud propiamente de la insignia, la cual, al igual que en GoSolar, tiene su fecha, nombre, CUM, sección, grupo y provincia del muchacho que está realizando el proyecto. En la parte de proyectos, en cada uno de los recuadros, tienes que anotar el nodo Scout de cada uno de los proyectos que hayas subido a scouts.org. Total, en la parte total de horas de servicio, tendrás que poner el acumulado de tus horas de servicio. Recuerda que el mínimo para manada son 100 horas, para tropa 200 horas y para las ramas mayores 400 horas. Una vez anotadas las horas de servicio, al igual que en GoSolar, se tendrá que pasar por la sección que es con el jefe de sección, firmarlo y luego el jefe de grupo, que se avale y tomar la provincia. Y te recuerdo que lo tienen que enviar al comisionado de provincia para que lo envíe a Nacional y se revise y se apruebe. Y bueno, ahora pasemos al tercer programa mundial. El cual es Mares Limpios. Este es un programa mundial reciente, justamente porque inició en México en noviembre del 2019, o sea, el año pasado. Y a nivel mundial también no tiene mucho tiempo de que se haya creado.
Esto significa que por lo que todavía no tiene una guía propiamente de cómo obtenerla. Sin embargo, te explicaré el proceso que se tuvo la primera vez que se abrió la posibilidad para obtenerla. Pero bueno, antes, ¿qué es Mares Limpios? Mares Limpios reconoce a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que preservan los sistemas acuáticos y los sistemas marinos de su comunidad o de su país. Se busca que seamos agentes de cambio y que seamos conscientes de las decisiones que tomamos a lo largo de la insignia. Esta insignia y este programa mundial va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tenemos un webinar acerca de ese tema, entonces podrás revisar vida acuática o vida submarina, y también agua y saneamiento, los cuales son los dos objetivos que están demasiado ligados a este programa. Este programa mundial tiene cuatro temáticas fundamentales que atacan directamente la problemática actual de nuestros litorales. 1. Reducción de plásticos. 2. Alimentación sostenible. 3. Mi casa, mi entorno. Y 4. Mi planeta. ¿Cómo puedes obtener mares limpios? Según lo que se publicó la primera vez en noviembre de 2019, cada uno de los participantes debería haber cumplido de manera individual una serie de actividades y retos, de acuerdo a la sección en la que pertenecieran. Todos estos materiales estarían en la página www.scouts.org.mx/mares-limpios. En esta página podrías haber encontrado todos los materiales necesarios para que pudieras obtener la insignia. Una vez realizadas, se registrarían en las actividades en un carnet interactivo, justamente propio del proyecto. Después, tendrías 10 semanas para realizar los retos. Tendrías la fecha límite el 30 de enero del 2020. Te recuerdo que en esta parte estamos hablando de cómo se obtuvo la primera vez. No sabemos todavía si se volverá a abrir la posibilidad para obtenerla, cuándo se abra, o si cambiará o si se publicará alguna guía nacional para la obtención. Entonces, te pido que te mantengas al tanto y si te quedas en el canal y en la página de Instagram, yo te informaré cada que se publique o cada que puedas obtener este programa. Pero bueno, por último, y suponiendo que hayas realizado todas las actividades, se enviaría el carnet a los scouters y ellos contestarían un cuestionario que será enviado a mares.limpios@scouts.org.mx. En esta primera edición o forma de obtener la insignia, no tenías una solicitud como tal, simplemente tenías que realizar tus actividades, llenar tu carnet y realizar el cuestionario. Y las insignias que podrías haber obtenido eran estas. Son tres de diferentes niveles: Mares Limpios nivel bronce, Mares Limpios nivel plata y Mares Limpios nivel oro. Como dato, esta insignia puede portarse como escudo del evento. No sabemos si esto vaya a cambiar o si se vuelva a publicar alguna modificación. Sin embargo, esto fue lo que supimos de Mares Limpios. Ahora, vayamos con los dos programas mundiales más grandes y quizás más complicados, pero también más satisfactorios de obtener. El primero de estos es Scouts del Mundo. Scouts del Mundo busca promover y reconocer proyectos de voluntariado ejecutados en los campos de desarrollo, paz y medio ambiente, para que los jóvenes tengan un rol activo en la construcción de un mundo mejor en su comunidad. Bueno, yo personalmente ya estoy en trabajo para realizar esta insignia, por lo que desarrollé una pequeña infografía que te puede ayudar a entender un poco más acerca de este programa. Lo primero que tienes que saber son los antecedentes de este programa. En el 2000 se creó la Agenda del Milenio, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y aquí se empezó a trabajar estrechamente la Organización Scout del Mundial con la ONU. En el 2004, finalmente se firmó un convenio entre la Organización Mundial Scout y la ONU para colaborar. Y en 2015 se creó la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las áreas de desarrollo, como ya lo mencioné, son: desarrollo,
busca lograr la prosperidad y bienestar de las necesidades básicas de las comunidades, como seguridad alimentaria, acceso a la salud y educación, reducción de las desigualdades, entre otras. En la parte de paz, busca promover el diálogo, la inclusión y comprensión de acuerdo de las necesidades de cada comunidad, así como el acceso a los derechos humanos. Y por la parte de medio ambiente, se busca promover acciones a favor de la biodiversidad y recursos naturales, reducir la producción de residuos y sustancias nocivas, así como fomentar la cultura de prevención de riesgos y fenómenos naturales. Y bueno, ¿cómo podemos obtener este programa mundial? Lo primero que tienes que hacer en caso de que lo necesites es contactar a tu coordinador nacional del reconocimiento Scouts del Mundo. ¿Por qué? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar un curso que se llama El Descubrimiento Scouts del Mundo. Este curso puede llegar a ser un campamento en su mayoría, en el que este curso se toma durante una base Scouts del Mundo. Estas bases son las encargadas de empezar a capacitar a los rovers para que se obtenga esta insignia. Algo que hay que declarar antes de continuar es que esta insignia es exclusiva para la rama rover. No se puede obtener en el nivel de manada, tropa o comunidad. Es específicamente para los rovers. Ahora, como comentaba, se tiene que hacer el descubrimiento, el cual es un taller o un curso en el que te van capacitando a cómo realizar un proyecto, ya que lo que se busca con este proyecto es que impactes a tu comunidad fuera de la esfera scout, lo que significa que puedes impactar tu escuela, tu comunidad o tu colonia. Una vez que realices este descubrimiento, cada uno de los descubrimientos tiene una de las tres áreas especiales. Hay descubrimientos de desarrollo, de paz y de medio ambiente. Entonces tienes que escoger el que esté más afín a tus ideas de proyecto. Una vez realizado este descubrimiento, empezarás el servicio de voluntariado, del cual hablaremos más adelante. Una vez realizado este voluntariado, se evaluará el descubrimiento y servicio de los voluntariados. Después, se reportará en scouts.org tu reconocimiento. Justamente tienes que armar tu proyecto para que también lo puedan checar. Una vez hecho esto, te podrás unir a la red de Scouts del Mundo. Y finalmente, podrías ser reconocido como un Scout del Mundo. Pero ojo, algo que hay que decir, o algo que hay que aclarar, es la parte del voluntariado. Como mencionaba, el voluntariado tiene diferentes áreas de desarrollo. Desarrollo, paz y medio ambiente. Lo que se busca es que con la comunidad puedas entenderla como protagonista del proceso, tanto de diseño como de ejecución. Y el candidato a ser reconocido como Scout del Mundo será un facilitador del proceso, que puede disponer de las herramientas necesarias para coordinar los esfuerzos de la comunidad. Lo que significa que tú tienes que enfocarte en hacer un proyecto a favor de la comunidad, no llegar tú e imponer uno. Por otra parte, en gran medida, el éxito del proyecto dependerá del grado de apropiación por parte de la comunidad, para que tenga continuidad, incluso cuando se haya concluido por parte del rover. Para ser voluntariado, tendrás que primero identificar las necesidades de tu comunidad. Después, establece metas inteligentes. Recuerda que una meta inteligente es específica, medible, realizable, realista y tiene que estar basada en tiempo. Planifica tu proyecto, comunícalo y recauda los fondos necesarios si es que los necesitas. Realiza tu proyecto. Para realizar tu proyecto tienes que hacer un mínimo de 80 horas y en esta ocasión solamente puedes realizarlas tú. No cuentan las comunitarias. Ahora tendrás que evaluar las metas, el impacto individual y el impacto colectivo, tener evaluaciones y etc. Todo esto tendrás que registrarlo en tu solicitud de scouts.org. Una vez hecho esto, celebrarás tus logros. Y en caso de que sea necesario, tendrás que valorizar tu experiencia, amplíala, hazla conocer y mejorarla. Bueno,
Volviendo a la presentación. La insignia que te podrías obtener al final de realizar todo tu voluntariado sería esta. Scouts del Mundo. Y esta insignia se colocará en la parte superior de la bolsa izquierda, muy cerca del corazón y encima de las insignias terminales o insignia de desarrollo óptimo. Por otra parte, este es el formato de solicitud que tendrías que llenar. Sin embargo, te recuerdo que para este proyecto, al ser confuso y especial para rovers, te recomiendo que cheques el manual para la obtención del programa mundial Scouts del Mundo. Ahí viene toda la información detallada de paso a paso que tienes que realizar para realmente poder obtenerla, realizar tu proyecto y poder llenar tu solicitud. Recuerda que tienes que tomar tu descubrimiento, si no, no puedes tramitar realmente tu insignia. Y ahora pasemos al último programa mundial de México. El último programa mundial es Mensajeros de la Paz, el cual es uno de los programas mundiales de cierta manera más largos, pero también más satisfactorios de obtener. El programa Mensajeros de la Paz procura ayudar a los líderes jóvenes a entender la importancia del rol del movimiento Scout en la construcción de una cultura de la paz en sus comunidades locales. Esto se puede lograr por medio de dos vertientes. La primera, la contribución del propósito educativo del movimiento Scout. Por otra parte, puedes apoyar Scouts a cumplir su deber hacia otros. Significa mediante una cultura de la paz, recopilando una serie de contenidos y actividades para estimular en los Scouts el interés por su desarrollo local. Las dimensiones de la cultura de la paz, según este programa mundial, son que la paz y la acción positiva pueden ser personal, un compromiso contigo mismo, basada en la comunidad, un compromiso con la comunidad, o con resultados colectivos, cuando todos trabajamos juntos. Para obtener este programa mundial y esta insignia, lo primero que tienes que hacer es, según el color rosa, explorar e investigar sobre los problemas locales, personas en acción y buenas acciones. O sea, inspira. Inspírate. Después, tendrás que identificar tu motivación y talentos. Escoge un componente de acción. Selecciona algún conocimiento útil, habilidades e ideas para aplicar. O sea, tendrás que aprender y decidir. Después, tendrás que planear tus acciones, ejecutarlas, monitorearlas, evaluarlas y reportarlas. Es la parte de tomar acción. Finalmente, tendrás que compartir lo que hiciste, tus experiencias, tus resultados y tus lecciones. Todo esto en la página scouts.org. Para este programa mundial, también se requieren varios requisitos dependiendo de la sección en la que te encuentres. Para manada, tendrás que aprender sobre los mensajeros de la paz en una reunión scout, participar en acción organizada por tus viejos lobos, maestros o padres, pedir ayuda a tus viejos lobos para compartir tus acciones en scouts.org y realizar 300 horas de servicio. Para la sección de tropa, aprender sobre mensajeros de la paz en una reunión scout o entrenamiento, participar en una acción organizada por tu patrulla o tropa, compartir tus acciones en línea bajo la supervisión de un adulto en scouts.org y realizar 500 horas de servicio. Para la sección de caminantes y de rovers, tendrás que aprender sobre los mensajeros de la paz en una reunión scout, entrenamiento o en línea. Por ejemplo, gracias a este webinar. Tendrás que participar como rover o como caminante en un proyecto de servicio o acción organizada por ti o por tu equipo. Tendrás que compartir tus acciones en línea en scouts.org. Apoyar a las otras secciones a aprender sobre mensajeros de la paz. Y finalmente, realizar 800 horas de servicio. ¿Cómo lo puedes obtener? Bueno, ya dijimos, primero que hay que seguir los cuatro pasos de esta diapositiva. Inspirarte, aprender y decidir, tomar acción y compartir tus resultados.
Una vez cubiertos estos cuatro pasos, tu scouter informará, dependiendo de la acción en la que te encuentres, al Consejo de Roca, Corte de Honor, al Congreso o al Parlamento, que el scout, o sea tú, has cumplido con tu proyecto y puedes dar evidencia de ello. Es informal que se hará la solicitud para la insignia Mensajeros de la Paz. Una vez hecho esto, tu scouter y tu jefe de grupo firmarán la solicitud, como en ocasiones pasadas, y llenarán los datos que en ella se solicitan, y quedará registrado en el acta de consejo. Luego, como en los demás programas mundiales, la solicitud se llevará a la provincia, donde el comisionado de programas mundiales o el vicepresidente de métodos educativos de la provincia serán quien tome conocimiento de la solicitud y la envía al correo mensajeros.paz@scouts.org.mx, propiamente para este programa mundial. Si no hay observaciones, es aprobada y se manda vía valija de correspondencia de provincia, llegando para ser entregada al beneficiario, en este caso el scout. Finalmente, llegarías con esta insignia, la cual es un anillo. Esta anilla se colocará encima de la insignia de compromiso, la flor de lis, quedando esta última en el centro de la anilla de la bolsa izquierda de la camisola, por lo que tendrás tu flor de lis y alrededor la anilla de Mensajeros de la Paz. Algo que sabe aclarar es que esta insignia podrás portarla por el resto de tu vida scout, incluso una vez que salgas de clan y formes parte de tu comité o scouter de alguna sección, podrás portarla siempre y cuando la hayas obtenido durante tu vida scout. Para más información, recuerda que puedes visitar el manual para la obtención de la insignia Mensajeros de la Paz, en la cual también se detallan todos los datos necesarios para obtener ese programa. Si bien esto es un pequeño resumen, te recomiendo de verdad que lo cheques, para que puedas entender mejor cómo obtener este programa mundial. Y te recuerdo, para esta insignia tendrás que llenar tu solicitud, igual que las otras, o muy parecido, con la fecha, nombre, CUM, sección, grupo y provincia del muchacho. Por otra parte, tendrás que anotar el nodo de los proyectos que hayas realizado y los cuales tendrán que estar en scouts.org. Tendrás 8 recuerdos para reportar tus proyectos. Después, tendrás que colocar el total de horas de servicio. Te recuerdo que cada una de las secciones debe realizar diferentes horas de servicio, las cuales para manada son 300, para tropa 500 y para comunidad y clan 800. Estas horas no son acumulables, por lo que es por cada muchacho o por proyecto. Pero como siempre, en la hora de el total de las horas de servicio, te recomiendo que preguntes específicamente al encargado de este programa en tu provincia, grupo o nacional. Porque como siempre, la cantidad de horas de servicio es la parte confusa de cada uno de los programas mundiales. En caso de que no tengas confusión, sigue adelante. Pero en caso de que sí, no está de más corroborar. Finalmente, en esta sección tendrás que poner el nombre del scouter y el CUM. Y el total de insignias registradas por el scouter de la sección. Una vez hecho esto, también te tendrá que firmar tanto por el jefe de sección como por el jefe de grupo, enviar esta solicitud a provincia y, te recuerdo, tendrá que enviarse al comisionado de programas mundiales de tu provincia o al vicepresidente de métodos educativos de provincia. Si bien esta solicitud es individual, también hay una solicitud por equipo, en la cual se pone el nombre, sección, grupo, CUM y provincia de cada uno de los involucrados en el proyecto, en caso de que los proyectos sean demasiado grandes o que todos hayan obtenido por el mismo proyecto. Recuerda que también cada uno tendrá que poner el total de las horas de servicio del proyecto, así como el nombre del scouter y del CUM del scouter. Y, igual que la pasada, firmará jefe de sección, jefe de grupo y provincia, y se enviará a Nacional. Ahora, ya acabamos con todos los programas mundiales, pero te tengo que decir algo. Todas las solicitudes que te mostré para obtener Go Solar, ISMA y Mensajeros de la Paz se encuentran las solicitudes en scouts.org.mx / formatos.
Para la parte de Scouts del Mundo tendrás que checar la guía. Y para la parte de Mares Limpios te recuerdo que no había solicitud, nada más un cuestionario. Pero por el momento no podemos obtenerla, o al menos todavía no nos comparten cómo hacerlo. Y bueno, aquí podrás encontrar las solicitudes para Go Solar, Mensajeros de la Paz e ISMA. Y bueno, en teoría eso es todo, pero la aventura no acaba aquí. No sé si has escuchado qué es Earth Drive, pero bueno, si no, te lo platico muy rápido. El 5 de junio de este año, o sea, el Día de la Tierra, salió una noticia para los Scouts a nivel mundial. Este programa o esta comunidad global de medio ambiente es Earth Drive, la cual involucra los proyectos o los programas mundiales de ISMA, Go Solar y Mares Limpios. Si bien todavía no podremos decir cómo será su evolución en México, ya que todavía no hay nada oficial, tendremos que esperar algunos meses o algunas semanas para saber cómo queda este programa aquí en México. Sin embargo, te adelanto que justamente nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestro medio ambiente. Como recomendación final, te puedo pedir que cheques todos los manuales para la obtención de todas las insignias. Y también, y específicamente, de Mensajeros de la Paz y Scouts del Mundo, por si te llegaron a quedar algunas dudas. También te recuerdo que los manuales y los formatos de solicitud estarán en la caja de descripción, para que sea más fácil para ti tener acceso a ellas, o también en scouts.org.mx. Finalmente, gracias por asistir a este webinar, Programas Mundiales Scouts. Para más información, te recuerdo, consulta los manuales de la ASMAC y poco a poco en el canal un poco más, en el cual también iremos subiendo un poco las evidencias y los procesos para que los obtengas todas estas insignias. Y bueno chicos, sin más por el momento, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por haber asistido a este webinar, Programas Mundiales Scouts. Antes de irnos, quiero hacerte una pequeña recordatorio. Seguimos en el taller Go Solar Online, sin embargo, estamos en la recta final, lo que significa que muy pronto dejaremos de tener este ciclo de webinars, ya que acabará, pero aún tenemos unas cuantas actividades planeadas. La primera es que el próximo jueves 6 de agosto te invitamos al webinar Las Tecnologías Solares, creando ciencia e innovación en México, en el cual nos acompañarán la doctora Carla Sedano y el doctor Antonio del Río, los cuales son unas mentes brillantes dentro del Instituto de Energías Renovables, y el doctor del Río actualmente es el director del Instituto de la UNAM. Por otra parte, también quiero hacer una invitación a el último webinar de este ciclo de webinars. La próxima semana, el sábado 8 de agosto, te invitamos al webinar Y Ahora Qué Sigue, Proyectos en Tiempos de COVID-19, en el cual rovers de la provincia de Cuauhtémoc y de varias partes del país nos compartirán cuáles son sus proyectos que ha podido realizar durante la cuarentena, ya que aunque la cuarentena está sobre nosotros, nosotros tenemos que seguir proyectando nuestros proyectos para seguir adelante. Y bueno, propiamente la invitación que les hago es a todos los rovers scouts aquí presentes y que tengan interés en participar y presentar su proyecto, tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Eres rover scout? ¿Tienes algún proyecto diseñado o realizado en tiempos de cuarentena? ¿Y quieres que tu proyecto tenga un mejor impacto? Bueno, el taller Go Solar Online te está buscando. Y en el registro que te dejaremos en la caja de descripción, lo puedes encontrar en nuestro Instagram o también en esta imagen. Rellena el registro para tu proyecto y preséntalo en el webinar final. Tienes hasta el 5 de agosto para llenar tu solicitud y poder participar en el webinar. El webinar, te recuerdo, se transmitirá el sábado 8 de agosto en vivo, aproximadamente a las 2 de la tarde. Y bueno chicos, ahora sí, no me queda más que agradecer a todos los asistentes y a todos los que están viendo el video posteriormente. Espero les haya gustado y se hayan informado un poco más acerca de los programas mundiales. Como sabrán, estamos prontos a terminar este primer especial, pero los videos y los próximos especiales vienen más adelante, así que espérenlos muy pronto. De mientras, yo soy Mr. Green, muchas gracias por haber asistido al webinar Programas Mundiales Scouts,
y nos vemos en la próxima.